teniendo como testigo las claras aguas del Mar de Cortés, un majestuoso escenario esperaba por el arribo de personalidades de talla local, nacional e internacional para ser testigos de la inauguración de la 25ª Conferencia de Gobernadores Fronterizos en Puerto Peñasco. Una vez llegado el momento y en su calidad de presidente, el gobernador de Sonora, Eduardo Burs, en compañía de los mandatarios de Arizona, Baja California, Chihuahua, California, Coahuila, Nuevo León, Nuevo México, Tamaulipas y Texas, recibieron con agrado al presidente de México, Felipe Calderón, invitado de honor al evento. Una vez en el presidium, el respeto y hermandad que une a ambos países se manifestó con la entonación del himno nacional mexicano y estadounidense. Como todo buen anfitrión, el mandatario sonorense brindó una cálida bienvenida a los asistentes. Ahí, Burs Castelo se pronunció porque México y Estados Unidos mantengan una competitividad sin fronteras, dejar atrás las viejas divisiones geográficas para construir regiones más solidarias. La recomendación principal es concretar inversiones estratégicas en infraestructura para fomentar el crecimiento económico a lo largo de la región. No tengo la menor duda que de ejecutarse las propuestas vamos a incrementar la competitividad en ambos lados de la frontera. Por su parte, el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, asumió la presidencia durante esta reunión y vio con beneplácito la presencia del mandatario federal, Felipe Calderón, y reconoció el trabajo del presidente para fortalecer lazos entre ambas naciones sin precedentes. México es el socio comercial número uno de Estados Unidos y esta relación se fortalece cada vez más. Somos socios en el turismo, gastamos miles de millones de dólares cada año. Y somos socios en asuntos de inmigración. Tenemos las fronteras más transitadas del mundo. Felipe Calderón señaló que son muchos los retos que mexicanos y estadounidenses tienen por enfrentar, principalmente la libertad. Esto en torno al tema de migración. Tengo la certeza de que esta conferencia debe consolidarse como un poderoso instrumento para fortalecer el proceso de integración entre nuestras naciones. Por eso, mi gobierno reconoce la alta relevancia que tienen las recomendaciones y las propuestas que esta conferencia ha presentado. Dos naciones, un solo compromiso, que México y Estados Unidos no solo se consoliden como ciudades hermanas, sino aliadas, objetivo principal de la 25ª Conferencia de Gobernadores Fronterizos en Puerto Peñasco. Después de la formalidad de la inauguración de la 25ª Conferencia de Gobernadores Fronterizos, los representantes y gobernadores de los 10 estados participantes procedieron a las actividades regulares que forman parte de la tradición de este evento anual. Como cada año, tiene lugar un acto protocolario y simbólico dentro del programa de actividades de los gobernadores, un recordatorio histórico para cada una de las sedes. En este caso, se llevó a cabo la inauguración de la Plaza de los Gobernadores, lugar que a partir de hoy se convierte en un sitio conmemorativo e indeleble que formará parte del paisaje del antiguo malecón de Puerto Peñasco. Sobre el nuevo panorama de la plaza se yerguen dos efigies de concreto y bronce, una rememorando el pasado de Puerto Peñasco, conocida como el Pescador de Camarón, y otra, la unión de dos naciones representadas por dos águilas estilizadas y entrelazadas, a partir de hoy conocida como Encuentro. En esta plaza han quedado inscritos en placas de bronce los nombres de los 10 gobernadores que integraron la 25ª conferencia, precisamente el número de pilares que hoy se levantan como un testimonio del evento más importante en la historia del punto turístico más importante de Sonora, Puerto Peñasco. Como es ya una tradición, en este evento de inauguración se llevó a cabo la toma de la fotografía oficial de los acuerdos, compromisos y acciones de cooperación entre los estados que integran la región más dinámica del mundo. Posterior a la inauguración de la Plaza de Gobernadores Fronterizos, los mandatarios y representantes realizaron una visita al Centro de Convenciones, donde las mesas de trabajo de salud, ciencia y tecnología, y logística y cruces internacionales se llevaban a cabo. Una visita programada que no dejó de crear expectativas y estímulo entre los participantes. Así concluyó el día más intenso de la 25ª Conferencia de Gobernadores Fronterizos.
intenso por el calor del desierto y la calidez humana de los mandatarios y representantes que estrecharon aún más los lazos de cooperación entre dos naciones que comparten más que una frontera y problemas por resolver. Es una región más fuerte y que mira al futuro. En reconocimiento al trabajo realizado a lo largo de este año como presidente de la 25ª Conferencia de Gobernadores Fronterizos, el público presente en el pabellón escénico de Puerto Peñasco despidió de pie y con un prolongado aplauso al gobernador de Sonora, Eduardo Burs, al quedar concluidos los trabajos de la reunión plenaria. Un momento sumamente importante y de gran experiencia, oportunidad de innovar y consolidar la vida institucional del foro de cooperación y deliberación más importante para la frontera entre México y los Estados Unidos. En el último día de actividades, los mandatarios de las 10 regiones participantes destacaron el conjunto de acuerdos a las que se llegaron en las mesas de trabajo y firmaron el documento de declaración conjunta. Posteriormente, cada uno de los gobernadores ofreció sus perspectivas y conclusiones a los 12 temas que se trataron, puntos en los que destacan la construcción de un nuevo cruce fronterizo que agilice el traslado de personas e intercambio comercial entre Estados Unidos y México, incrementar la competitividad en la región a través de la cooperación binacional para atacar los problemas de migración, crear un fondo de 100 millones de dólares para ayudar a los inmigrantes mexicanos que viven en la frontera y la necesidad de impulsar un corredor logístico del noroeste. Concluida la participación de los mandatarios y a nombre de todos los sonorenses, el gobernador Burs dijo que fue un placer y un privilegio haber sido sede de esta conferencia y en lo particular agradeció la confianza depositada en Sonora para ocupar la presidencia de la conferencia durante este último año. Como gobernadores de nuestros estados, como funcionarios públicos, pero sobre todo como hombres y mujeres de bien, nuestra obligación y responsabilidad es afianzar estos principios en nuestros territorios. Estoy convencido que como gobernantes de la frontera somos una generación con la oportunidad histórica de ser y de hacer la diferencia. Tenemos la oportunidad y los instrumentos, dijo, para lograr que nuestra gente pueda enfrentar con éxito la libre competencia en una economía de mercado. Identificó en 5 las áreas de oportunidad para el desarrollo económico de la región: integración comercial, convergencia tecnológica, área de oportunidades de los clústeres médicos, desarrollos turísticos e infraestructura para el desarrollo. Al concluir, Burs Castelo hizo entrega al gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, la presidencia de la 26ª conferencia de la cual será anfitrión y con una pizarra cinematográfica en sus manos, dijo acción para iniciar con la próxima reunión de gobernadores fronterizos en Hollywood en el 2008. And this is an invitation that goes to all the governors. You all have an invitation right there. And this is the action slate, they call it. So when you make a movie and you're ready to shoot, you go like this. And that sound means action. And that's the thing what we're going to create this next year, is a lot of action. So I will see you in California. I will see you in Hollywood. Hasta la vista, baby.